Buenos días, mis amados hermanos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por seguir la página de Capellanes del Desierto. Pues como mirarán, mis hermanos, estamos en una nueva búsqueda. Sábado primero de octubre del 2022. Una búsqueda de un hermano migrante que lo dejaron hace 2 semanas aquí en el famoso Cerro Dubalín. Ya nos tocó subir la montaña, ya nos tocó buscar en el ojo de agua, y ahora venimos buscando por debajo de cerro. Y pues pedimos a Dios que Él sea el que nos dirija, que tome el control. De zona a zona hicimos como de 7 a 8 horas, tuvimos que acampar en lo que es aquí en el desierto. Y pues en este lugar donde estamos se necesita carro todoterreno para poder entrar a hacer esta búsqueda. Ahorita ha estado lloviendo mucho, mis hermanos, pero gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de venir a buscarlo, y seguro ayudando a las familias de tantos hermanos que han dejado en el desierto. Lamentablemente a veces no podemos realizar una búsqueda porque, así como les hemos comentado, es lo que pasa, que no hay una ubicación, una coordenada, un cerro que pueda identificar. Y a veces cuando identifican por un cerro, nosotros tratamos de ayudarles, mis hermanos, aunque no haya una coordenada, tratamos de buscar para poder ayudar todo lo más que podamos. Pero lastimosamente, pues a veces, bueno, tenemos resultados positivos, a veces negativos. Una vez pasada que estuvimos en este lugar, gracias a Dios que pudimos rescatar a una pareja. Ellos venían de México. Ella se le había bajado la presión. No sabían qué rumbo agarrar. Obviamente, pues porque no conocen el desierto. ¿La mochila que traía? No sé, necesito checar. Se me hace que era entre negra y camuflajeada. ¿El teléfono azul? No sé. Dentro de la mochila traía unos tenis, y aparte él traía unos tenis negros, creo. Hay huellas de gato, están muy grandes las huellas. Hay que tener cuidado nomás.
Estas, mis hermanos, para los que no conocen, es la famosa chulla. Esta sí se les pega una. Ah, mis hermanos, duele mucho. Mucho duele esa chulla. En esta parte que andamos del desierto de Arizona, es muy diferente porque conforme veníamos en camino, nos topamos primero con un desierto rocoso, con un desierto tupidito de hierba, de choyas, cactus, de todo, mis hermanos. Después siguió pura arena, y de ahí siguió la zona volcánica. Unos cerros con piedras volcánicas. Aquí en esta parte del desierto, mis hermanos, llega a subir la temperatura hasta 125, 150 grados, mi hermano, en tiempo de calor. Gracias a Dios que ahorita está haciendo poquito aire, no está tan caliente ya. Parece que llovió bastante por este rumbo. Y si nos encontramos por lugares que apenas pasaba el carro. Que a este muchacho lo dejaron debajo de un arbusto. Para acá, para la izquierda, pues está lo que es el Cerro Duvalín, y para acá está México. Donde ven esas montañas, ya es parte de México, mis hermanos, pero se ve cerquitas, pero son bastante horas. Y luego se ve, recuerden que vienen escondiéndose de migración. Vienen pues no dejando huella, y vienen a un ritmo a veces despacio, a veces recio, pero ya cuando llegan aquí al cerro, ellos ya vienen cansados, mis hermanos. Así que es una travesía muy dura para los que cruzan en el desierto. Ahí estaremos haciendo videos en vivo, mis hermanos, porque tenemos que ir buscando cada parte de aquí del desierto para que no se nos pase nada. Así que... ¿Se miran de humano o animal? Animal. ¿Se miran de humano o animal? Parece que son grandes. Just